la situación de la ciencia en América Latina, más allá de la, de algún modo, diversidad que nuestra subregión tiene también, ¿no? Uh-huh. Si América Latina, es difícil hablar de América Latina como una unidad, en el desarrollo científico yo creo que es de los más difíciles, ¿no? Puesto que hay una gran cantidad de asimetrías, ¿no? O sea, no tiene nada que ver cómo se ha fomentado la investigación en unos países y en otros, qué niveles de desarrollo se han alcanzado. Hay, digamos, como cuatro velocidades diferentes que uno puede observar, ¿no? Yo diría que la locomotora latinoamericana es Brasil, o sea. Después yo diría que hay otro grupo de países que estarían, digamos, en una segunda velocidad, que quizás esté encabezado por Argentina. O sea, Argentina ha sido un país que ha tenido, cuando se analiza su evolución del desarrollo científico, la evolución de la financiación de la ciencia, etcétera, en los últimos 40, 50 años, se caracteriza por ser dientes de sierra, es decir, subidas, bajadas, partiendo de un esplendor. Cabe duda que en su momento Argentina era la locomotora de la investigación. Digamos, los únicos tres premios Nobel en ciencia pues son argentinos, ¿no? Y después quizá México y Chile, cada uno con características muy diferentes en cuanto a cómo han enfocado el tema del fomento de la investigación. Después Colombia, digamos, siempre Colombia, digamos, es un país que yo siempre he dicho que es uno de los países que más han escrito sobre la política científica y la ciencia, y que probablemente menos han hecho, o sea, que desde el punto de vista del discurso y la acción que tanto nos caracteriza el abismo que hay entre una cosa y otra, ¿no? Bueno, Costa Rica estaría también en este grupo, digamos, que ha mantenido desde hace años, yo creo que fue de los primeros. Bueno, y Uruguay, me olvidaba de Uruguay, pero Uruguay, por supuesto. Uruguay, digamos, yo diría que para su tamaño relativo, en términos relativos, es también un país potente en investigación. Hay un conjunto de países en América Latina, bueno, Cuba, también hay que hablar de Cuba, digamos, con las características de su desarrollo científico, muy focalizada, con una política, digamos, muy centrada en temas de salud, en temas de biotecnología, y donde ha conseguido liderazgos mundiales, ¿no? Pero después quedan todo un conjunto de países donde centroamericanos, excepto quizá Costa Rica y un poco Panamá, y andinos, Bolivia, Ecuador, que han tenido un apoyo a la investigación muy, muy, muy escaso, incluso algunos países donde la financiación sigue siendo dependiente de la cooperación internacional, prácticamente, puesto que no se puede hablar de América Latina, definir América Latina en el estado de la investigación, porque hay asimetrías muy grandes. Hay una serie de características, yo creo, que son los que han condicionado el desarrollo científico, ¿no? Una y más importante, el escaso, en general, peso político que ha tenido la política científica dentro de las prioridades de las políticas de los países, ¿no? Digamos, siempre ha sido poco residual, ¿no? Cuando ha habido abundancia, ha habido posibilidad, y cuando no, pues se ha retraído, ¿no? Entonces ha sido una política científica, digamos, poco articulada con el desarrollo del país. No porque desde el lado de la investigación probablemente se haya hecho así, sino simplemente porque se le ha colocado en un lugar marginal, ¿eh? Eso también, una segunda característica, es que el sector productivo ha sido muy poco demandante de conocimiento endógeno. Y al fallar ese motor, que de alguna manera puede establecer un marco de articulación con el desarrollo del país, pues se ha dejado al sistema científico técnico como un ente autónomo que ha funcionado, digamos, por sí mismo, ¿no? Con un gran peso, y esa es la tercera característica, de la propia comunidad académica y la propia, es decir, que el liderazgo científico se ha trasladado también al liderazgo en la política científica, con lo cual se han ido generando sistemas un poco, desde mi punto de vista, un poco autónomos, autogenerados y un poco endogámicos, por decirlo así, desde el punto de vista de su articulación. Ahí me parece muy interesante, cuando uno ve los planes nacionales de investigación de Argentina, particularmente,
en los últimos años, siempre hay un capítulo de la definición de prioridades como país en cuanto a orientar las investigaciones y la producción científica. Y en particular siempre me pareció que esas prioridades eran o son tan amplias, tan abarcativas, que de alguna u otra manera cubren todo el espectro temático, científico, y casi nadie puede sentirse afuera. Me parece que, no sé si es un tema generalizado, me parece que es un déficit de nuestro país en cuanto a que la agenda de investigación más bien responde a las necesidades de del propio sistema científico que a una real evaluación de las necesidades del país en cuanto a su desarrollo, no solo económico, sino también social, ¿no? Sí, vamos, eso pasa en Argentina y en mayor parte también pasa en España, ¿no? Cuando uno ve los planes nacionales de los dos países, ahora cuando los hemos estudiado, efectivamente son planes catálogo, que llamamos nosotros. Es decir, hay toda una serie de temas, muchos que vienen de la agenda internacional. Es decir, hoy día, sí, claro, Nadie deja de hacer trabajos de investigación en biotecnología, en nanotecnología, en TICs, etcétera. Es decir, pero no hay mayor profundización, es decir, no hay más apellidos a eso y no hay más prioridades dentro de eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ante un menú tan amplio, la respuesta de la comunidad científica es una respuesta atomizada, fragmentada, puesto que cada uno plantea lo que considera que tiene para él mayor interés o sabe mejor hacer, ¿no? Con lo cual, al final, tú tienes una dispersión de multitud de cantidad de proyectitos, que están bien, que dan lugar a publicaciones, se crea, digamos, una base de conocimiento científico, pero que, desde el punto de vista de los impactos que pueda tener, pues son mucho más limitados, ¿no? Y es que, precisamente, por lo que señalaba anteriormente, hay un déficit, una dificultad por establecer prioridades realmente. En parte, ¿por qué? Por lo que tú también señalabas, es decir, en buena parte la política científica acaban haciéndolo las propias comunidades científicas. Y en ese sentido, pues todo el mundo quiere verse reflejado. Y en ese sentido, ellos, por otra parte, tampoco son los más adecuados para hacer las prioridades. Las prioridades tienen que venir de una estrategia país. Hay que tener en cuenta, y siempre la comunidad científica se fija en Estados Unidos, pero si uno analiza, digamos, cómo se distribuye el presupuesto federal de Estados Unidos en I+D, solamente el 5 o el 6% está dentro de programas libres. El 95% está en energía, en salud, en espacio, es decir, en programas muy orientados. De tal forma que el capital científico, las capacidades de investigación de Estados Unidos, la mayor parte de ellas están trabajando, digamos, en temas muy orientados, bien desde el punto de vista de estrategias gubernamentales o bien, digamos, dentro del sector privado, del 60% o el 70%. El sistema científico no elige, claro, los temas de investigación, claro, sino se orienta en función de dónde está el dinero. El 6% del dinero, claro, está para que tú hagas propuestas y plantees proyectos y la evaluación te dirá si te los financian o no. Pero el resto está focalizado, digamos, en temas ya muy, muy estructurados. Eso sin entrar en el sector privado, que es la otra gran diferencia que no hemos citado anteriormente. Es decir, en nuestros países el gasto en investigación mayoritario es del sistema público y fundamentalmente de universidades. En los países más desarrollados científicamente es minoritario el sector público. El sector mayoritario, 70%, sí, claro, es el sector privado. En nuestra universidad, creo que de un modo muy interesante se han hecho muchos esfuerzos para desarrollar, por ejemplo, un parque tecnológico que no es solo esfuerzo de la universidad, están todo el sistema científico de Santa Fe, que tiene otra universidad como la tecnológica, varios institutos de doble dependencia con CONICET, y también las fuerzas vivas de la provincia y el municipio han logrado desarrollar un parque tecnológico ciertamente interesante. Y por otro lado, en nuestra universidad hemos creado una línea de trabajo sobre proyectos de investigación orientados hacia problemas sociales. Tal vez no con la inversión económica necesaria para darle prioridad. Ahora,
Nos da la sensación que estas iniciativas no son de algún modo eje de una política global, o al menos no han alcanzado los éxitos en ese sentido. ¿Cómo ves vos desde afuera, que uh-huh. conocés la Argentina como sí, bueno. tal vez más que nosotros, digamos? No, pero vamos a ver. ¿No? Si antes hablábamos de que nuestros planes nacionales de investigación, nuestras prioridades, han estado poco conectadas con estrategias de desarrollo específicas, no concretas. El divorcio que ha habido entre la política científica y las políticas sociales es todavía mayor. Que las políticas sociales de nuestros países no se condicen o no se relacionan con las políticas científicas. A eso voy. O sea, que la política científica, por una parte, a la hora de establecer sus prioridades, etcétera, no ha contemplado desde el punto de vista adecuadamente la singularidad de los problemas sociales que tenemos cada país, y a su vez los que hacen las políticas sociales eventualmente acuden a los sociólogos para que les den algún tipo de base de información, etcétera, pero no confían en que puede ser necesario generar nuevo conocimiento para abordar cierto tipo de problemas. Entonces ahí hay un divorcio. Entonces, la mayor parte de las iniciativas que hay en América Latina para tratar desde problemas socialmente relevantes no provienen tanto de las políticas nacionales, sino de las institucionales. Y eso no tenemos, digamos, un apoyo financiero suficiente, es decir, para animar, incentivar a la comunidad científica. No tenemos tampoco incentivos suficientes en el sentido de que, bueno, hoy día la mayor parte de los investigadores, cuando son evaluados, pues son evaluados por su producción científica. Entonces hay ámbitos donde la producción científica a lo mejor no es tan brillante como para que vayan a revistas de alto índice de impacto. En consecuencia, el investigador pues va, digamos, a donde están las zanahorias, digamos, más asequibles. Sí, claro. El otro día escuchaba, tuve la oportunidad de escuchar la definición por parte del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, de una autoridad del CONICET, las seis líneas rectoras del desarrollo futuro del Consejo, ¿no? Uh-huh. Y una de ellas, y de las más importantes, era la transferencia. O sea, uh-huh. el CONICET marca como una línea de desarrollo estratégico sí. para el propio Consejo, para la propia institución, pero también para el país, la transferencia, invitando a sus investigadores a sí. que promuevan sí. este tipo de tarea. Pero desde los propios investigadores surge el rechazo, o al menos la advertencia, de que justamente ellos, cuando son evaluados, prácticamente nunca tienen en cuenta los logros y los desarrollos que los investigadores hacen en el tema transferencia. Sí. Entonces, es como que la propia institución te invita a una tarea, pero te castiga si la haces, ¿no? Bueno, yo aquí, en fin, yo tengo ahí, soy muy crítico con el planteamiento, digamos, de la transferencia como una obligación, es decir, por el siguiente sentido. Que yo haga mi investigación en una cosa, saque unos resultados y después busque a ver quién me lo compra, eso no funciona. O si funciona, funciona en un 2%. Para que realmente haya una investigación que tenga una capacidad de utilización, tú tienes que incorporar desde los propios diseños del proyecto a los posibles utilizadores. Porque hay muchos elementos, muchos cambios que tú tienes que hacer en tu chip de académico para adaptarte a las realidades, digamos, de un sector productivo, de un sector social. Entonces, la transferencia, para que incluso la palabra transferencia está hoy día en desuso, sustituyendo, ¿por qué?
porque implica en sí mismo un sentido unidireccional. Es decir, yo tengo y yo te doy, y tú si puedes te lo apropias, lo absorbes o me lo compras. Cuando hoy se está yendo mucho más a un concepto mucho más bidireccional, ¿no? En ese sentido, vinculación, codesarrollo, son más adecuados en el sentido de que facilitamos los procesos que hay desde que yo tengo mi resultado de investigación hasta que tú, digamos, los puedas incorporar en tu empresa, en tu cadena productiva, en tu sector lácteo o en lo que sea, ¿no? Entonces, el decir a los investigadores, oiga, ustedes propongan a transferir, pues yo sinceramente, aparte de los problemas estructurales de la evaluación que tú decías, yo creo que eso tiene muy poco sentido. Yo creo que hubo un periodo de tiempo que fue básicamente la década del 90, en la cual nuestras universidades argentinas transitamos un camino muy complicado, de algunos cambios, pero de mucha estrechez presupuestaria, pero que coincidió con un momento de la cooperación española que fue muy rico, digamos, ¿no? Cuando la Agencia Española de Cooperación Internacional, así se llamaba antes, promovía la cooperación interinstitucional y que en particular en nuestra universidad ayudó significativamente a desarrollar esta plataforma de vinculación tecnológica, pero también ayudó a iniciar embrionariamente un proceso que de algún modo también marca nuestra universidad, que pretende ser una universidad internacional, que pretende ser una universidad relacionada con otros, con las instituciones de otros países. Un viejo programa de movilidad que se llamó Intercampus fue el embrión para que nuestras universidades, no solo las nuestras, sino la mayor parte de las argentinas, abran oficinas de cooperación, se llamaba en aquel tiempo cooperación internacional, y que ahora de algún modo estamos transitando un camino que creo legitima esta dimensión internacional interna en la universidad, y creo que ahora se ha logrado de algún modo arraigar esta iniciativa, involucrar a los estudiantes en estos procesos de internacionalización, en un tema que me interesa que vos me ayudes a opinar, porque sé que tenemos algunas visiones un poco divergentes en ese sentido, en que la movilidad estudiantil es de algún modo el mecanismo más directo para involucrar a un estudiante a esta nueva dimensión y mejorar su formación universitaria, ¿no? Digamos que el concepto de internacionalización un poco empieza a difundir más en la educación superior, va de la mano de una visión, digamos, yo diría más anglosajona, en el sentido de, bueno, las universidades, especialmente las que tienen capacidades, deben de explotar su condición de abrir, digamos, de alguna manera sus capacidades a un mercado, a una oferta internacional. Y entonces, en ese sentido, la internacionalización, por la lógica por la que se empieza a desarrollar, pone mucho énfasis en la captación de estudiantes, más que en la movilidad, en la captación. Sí. En la captación, es decir, y un indicador clásico en esa época, es decir, qué porcentaje de estudiantes de tu universidad son extranjeros. Bien. Esta visión un poco, yo diría, más mercantil de la internacionalización, yo creo que como consecuencia de la reflexión, y en América Latina ha habido mucha, se ha ido virando hacia entender la internacionalización no solamente como una oportunidad de abrirse, digamos, de abrir las instituciones, sino como una oportunidad para mejorarse a sí mismo, es decir, como una oportunidad para mejorar la calidad, la pertinencia de la universidad. Yo siempre explico cuando hablamos de estas cosas que la internacionalización hoy día de las universidades es como una moneda que tiene dos caras. Una, que es la internacionalización hacia adentro, es decir, cómo incorporo la dimensión internacional en mi estrategia, en mi cultura, en mis docentes, en la formación de mis docentes, en mis programas de estudio, en
en la formación de mis estudiantes, en mi investigación, en mis actividades de sesión, en fin, cómo incorporar dimensión internacional en todo lo que son las funciones de la universidad, en aras de mejorar mis estándares, de mejorar mi calidad. Y eso, bueno, pues hay un instrumento que desde mi punto de vista es el más eficaz, que es la cooperación internacional. La cooperación, cómo podemos utilizar las diferentes modalidades de la cooperación internacional para mejorar nuestro nivel de internacionalización aquí adentro. Dentro de esto estaría entonces ya el punto que señala Julio, el de la movilidad de estudiantes. Obviamente, la movilidad, no la captación. La movilidad. Es decir, la posibilidad de que estudiantes de tu universidad vayan a otras partes, pero también de que tu universidad reciba estudiantes de otros países. Y realicen parte de sus estudios en el exterior o al semestre, lo que sea, fuera y dentro, ¿no? Esto, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la formación del estudiante, me parece que es óptimo. Es decir, es una oportunidad, y eso la gente que en Europa, digamos, ha participado de los programas de intercambio en Europa, pues pone bien de manifiesto. Un tema que a nosotros, cuando diseñamos nuestras estrategias de trabajo en relaciones internacionales, fue de base, fue que un análisis que se hizo en el año 2005 referido a una investigación sobre la investigación de la Universidad Litoral, ¿no? Uh-huh. Y el resultado fue, por lo menos para mí, llamativo, en que cerca del 40% de la producción científica de los profesores, los investigadores de la Universidad Nacional del Litoral. Y esto de algún modo nos hizo reflexionar como que antes de que siquiera exista la primera estrategia de internacionalización de nuestra universidad, ya buena parte de nuestros profesores estaban internacionalizados. Sí. Y tenían un diálogo con el exterior muy, muy habitual, sí, ¿no? Y de trabajo conjunto, o sea, de producción. Sí, sí. Y eso fue lo que nos hizo un poco a nosotros volcar los esfuerzos hacia los estudiantes de la universidad. No solo con la movilidad, sí, sino con algunas iniciativas que de a poco estamos desarrollando, como los dobles títulos. Bueno, vamos a ver. La cooperación científica es probablemente la que tiene un mayor nivel de internacionalización en todos los países. Pero cuando se analiza, y concretamente cuando hemos analizado la cooperación científica entre Argentina y España, cuando tú preguntas, nosotros hicimos un trabajo que yo creo que es inédito, es innovador, para entender un poco la lógica de la cooperación. Nosotros hicimos, digamos, un análisis de las publicaciones conjuntas de autores españoles con autores argentinos del año 2004 al 2009. Uh-huh. Hay 3.420 o así publicaciones conjuntas en la base de datos del Web of Science, ¿no? Sí. Bien. Entonces, sobre una selección de ellos, hicimos una encuesta con los autores. El 80% de la producción científica entre Argentina y España no tiene ni padre ni madre. ¿Qué quiero decir? No está dentro de un programa internacional, no está dentro de la financiación del Ministerio Español ni del Ministerio Argentino. Es espontáneo. Es informal. ¿Qué pasa? Son grupos bien financiados. Entonces, un grupo bien financiado en España y un grupo bien financiado en Argentina puede dedicar unos cuantos pesos, unos cuantos euros a que tú vengas conmigo, yo vaya contigo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, eso es así, funciona así. O sea, la lógica interna de la cooperación científica está fuera de los convenios y de los marcos institucionales. Funciona por sí mismo. Hoy día, trabajar aisladamente, pues tiene incluso problemas a la hora de publicar, digamos, porque sí, claro, cada vez las revistas son más exigentes en cuanto a los estándares, la calidad. Y no cabe duda que la cooperación, si algo ha demostrado, es que te obliga a mejorar tus estándares y tu calidad de la investigación, ¿no? Y yo coincido contigo que quizá un ámbito de internacionalización que puede ser el más rentable de todos es el del posgrado, donde sí que puedes tener una movilidad de estudiantes mucho más, en términos de porcentajes, mucho más alta,
Yo soy muy partidario de en los posgrados hacerlos colaborativos, es decir, con doble o no titulación, pero sí que hacerlos en colaboración con otra universidad de otro país que te proporcione, digamos, docentes que tú puedas participar también en lo suyo, sí. Donde los estudiantes puedan hacer pasantías, es decir, buscar un espacio de internacionalización para el posgrado, sobre todo los posgrados de investigación, me parece que es una estrategia que puede ser rentable, y aprovechando que ya vuestra comunidad científica pues tiene, como dices, unas relaciones ya muy establecidas, ¿no?